Lucar anuncia denuncia contra Beto Ortiz y contra Tarbizu para meterlo preso. Nicolás, 100 lucas de Salatiel Marrufo. Lucar, hablando de corrupción. Háganme el favor. No me hagan reír que se me arrugue el sobaco. Nadie tiene derecho a mentir y agraviar como se ha hecho conmigo y quedar impune. Anuncio por ello que el estudio Arbizu Gamarra ha asumido mi representación. Yo soy Julio Arbizu, el terror de Mario Bryce, también de los corruptos, incluido Firulais. Luego de salir a defender a capa y espada al fiscal Vela Barba por su suspensión en el Ministerio Público y ser destruido por Beto Ortiz en Televisión Nacional, Nicolás Lucar apareció en las redes sociales y anunció que va a querellar a todos los que lo han difamado y se han burlado de él. Por ello ha contratado al super abogado Julio Arbizu. Coprotagonista, a alguien que ha decidido ser su coach, su manager, ¿no? O su co-conductor. Estoy hablando, por supuesto, de Nicolás Lucar, que se sumó al coro de los lamentos y se sumó al lloriqueo, ¿no? Y decidió ser el defensor, ¿no? De oficio, el abogado del fiscal Vela, en una presentación que realmente pone en duda la calidad de sus estudios de teatro en el taller de la Universidad Católica, en donde estudió Lucar actuación junto a Laura Bozzo. Veamos. En realidad, yo he venido sufriendo una campaña permanente de hostilización, de adelantamientos de opinión. Lo que se busca es retirarnos de la carrera fiscal, porque ninguna persona puede dejar de trabajar durante casi 9 meses de su vida. En Willax Televisión ha dicho de que mandan fiscales superiores porque nosotros nos negamos a recibir una notificación. Eso es absolutamente falso. El nivel de abuso y de acoso permanente en el que estamos sometidos los fiscales. Estas críticas interesadas tratan de tergiversar la realidad y dicen que los fiscales se siguen demorando. Por supuesto que hay algunas investigaciones pendientes que tienen plazos legales vigentes. Aquí, por supuesto, subyacen intereses oscuros. Porque de hecho, nosotros tenemos toda la fuente de especulación debido a la notoriedad de los casos que están bajo nuestra responsabilidad para saber que lo que buscan sectores interesados es generar precisamente inestabilidad, caos. Señor Lucar, se agrupan, obtienen también corrientes de opinión, de medios, nos atacan, no necesariamente diciendo la verdad, nos difaman. Y por eso es que los políticos corruptos todos se juntan para votar a Rafael Vela. Porque les puso el dedo ahí donde más le duele, en la billetera. Porque lo puso en evidencia y porque además no se casó con nadie. Puso en evidencia durante estos años la terrible red de corrupción tejida en el Perú entre malos empresarios, señoritos que se creían intocables. No celebren que esta historia todavía no termina. Esta es una guerra entre la impunidad y el castigo a la corrupción. Y yo estoy seguro, doctor Vela, que lo que el país de manera abrumadora quiere es que en este país no haya impunidad. Y que en este país se castigue a los corruptos. Porque si no, no vamos a poder construir el país distinto que todos queremos. Perdón, me atoré de risa. Nicolás Lucar hablando de corrupción. Nicolás, 100 lucas de Salatiel Marrufo. Lucar hablando de corrupción. Háganme el favor. No me hagan reír que se me arrugue el sobaco. Nicolás Lucar es ahora el coach, ¿no? El productor general, el manager, ¿no? El impulsador, el gerente de imagen de Rafael Vela, parece, ¿no? Parece que ha conseguido una nueva chambita. Y me da doble risa que alguien como Lucar salga a decir que ahora sí les dan a los ricos donde más les duele, en la billetera. ¿Quién habla? ¿Quién habla, Ricolás? Hazme el favor, cambiemos de tema mejor, ¿sí? Declaración. Nadie tiene derecho a usar un medio de comunicación como instrumento para promover el odio, la destrucción de la imagen, la reputación y la honra de las personas. Nadie tiene derecho a mentir y agraviar, como se ha hecho conmigo, y quedar impune. Anuncio por ello que el estudio Arbizu Gamarra ha asumido mi representación y está interponiendo denuncias por difamación agravada contra quienes me han calumniado de manera sistemática, dañando con información falsa mi imagen, promoviendo un clima hostil en mi contra, en un sector de la sociedad y ocasionando un enorme daño moral y emocional a mi familia. Lamento profundamente que las instituciones del Estado y las organizaciones civiles que deberían velar por el correcto ejercicio del periodismo guarden silencio frente al grotesco uso de un medio de comunicación como arma criminal.
Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces Nicolás Lúcar aparece en las redes sociales, pues, para anunciar que denunciará a todo aquel, pues, que viene difamándolo en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Ha contratado al estudio Arvizu y Gamarra, nuestro estudio. Sabemos que han hecho defensa legal, pues, a varios miembros de la izquierda en nuestro país. Incluso Arvizu ha sido parte del equipo técnico de Pedro Castillo, ¿no? No quiere Lúcar que se le vincule con Castillo y con su gobierno corrupto, pero contrata a uno de sus abogados que ha sido parte de su equipo técnico. No te olvides apoyarnos dejando su me gusta. Por supuesto, suscríbete a nuestro canal Informativo Perú y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que estamos subiendo un video.